Qué importante tu pregunta. ¿Qué motivó la creación de la Asociación Colombiana de Clubes de Fútbol Aficionado, AFA Fútbol Más que Aficionado? La motivó la exclusión sistemática que hace el fútbol profesional y el sistema federativo, que de alguna forma no está teniendo en cuenta tal vez la parte más relevante del sistema, que es la base, los clubes formadores, que son de largo y en mayor medida mucho más que los 36 profesionales. ¿Y qué buscamos? Pues básicamente ser reconocidos como un grupo de interés o un stakeholder. Supergiros, vigilado y controlado por Mintic. Los estatutos modelo de FIFA son claros en que las decisiones después del 2005, donde de alguna forma envía la directriz a su federación y miembro, de que las decisiones al interior de estos organismos se deben de tomar con los diferentes grupos de interés. Y nosotros sí que nos consideramos uno, Silvio, porque sin nosotros no habría recambio generacional en el fútbol profesional y en el sistema de selecciones. Y pareciera que hoy al sistema, entre otras muchas cosas, se le está olvidando ese reconocimiento debido y la aplicación de los reglamentos en cuanto a los sistemas de contribución que plantea FIFA. En Colombia hoy no le quieren pagar ninguno de estos mecanismos y más básicamente los derechos de formación a nuestros clubes. Entonces esto es un tema impostergable, improrrogable, de la mano de uno también muy importante que implica incluso un contexto social, que es la reactivación de la competición de primera C o incluso una competición que plantee mayores alcances, como bien lo ocurre en España, en Brasil, en Argentina, donde el sistema se moviliza muy bien en un sistema de ascensos y descensos. Síganos en nuestras redes sociales y en másdeportes.net.